En primer lugar, quería también comenzar agradeciendo, en primer lugar, a las personas que han coorganizado estas jornadas con nosotros, que han sido aquellas como Margarita, Raquel y Jordina del Victoire Soundscapes de la Universidad de Barcelona. También a todos los ponentes que enseguida cuando les propusimos esta iniciativa lo acogieron con muchísimo ánimo y también a todos los asistentes. Mi ponencia, pues voy a presentarla yo, pero aquí conmigo estarían todos mis compañeros del Departamento de Prehistoria y Protohistoria, y está dedicada a la vitrina cero denominada Arqueología de los Paisajes Sonoros, que es desde octubre hasta enero. En primer lugar, contaros qué es la Vitrina Cero, que es una iniciativa, una actividad temporal que se expone durante 3 meses aproximadamente, que se retoma de una idea anterior al nuevo museo que surge en 2014 después de la reforma, una iniciativa que se denominaba Piezas Invitadas y que en esta ocasión pues lo que se hace es exponer determinadas piezas conservadas en los almacenes a los que se otorga un nuevo discurso gracias a una investigación previa. Esta dedicada a los sonidos se engloba, como bien conocéis, en el Año Internacional del Sonido que nos ha explicado Antonio, pero también hemos realizado otras iniciativas, como ha comentado nuestro director, una vitrina cero anterior dedicada a la música en Grecia. También contamos con un itinerario musical que se puede realizar de manera autónoma por las salas de la exposición permanente. Hemos realizado listas de reproducción en Spotify para visitar las salas de protohistoria, estas propias jornadas y las publicaciones que llevamos a cabo en las redes sociales. Cuando desde el Departamento de Prehistoria y Protohistoria nos propusimos hacer esta vitrina, pues contábamos con una serie de piezas que abarcan una cronología muy amplia, desde los 16.000 años hasta el cambio de era, y unos contextos culturales muy diversos, por lo que esto suponía un hándicap para nosotros, unido a las propias características de la vitrina cero, ¿no? Es únicamente una vitrina, con lo cual tenemos que elegir una serie de piezas, en este caso 18 piezas, con unos textos que tienen que ser muy reducidos. Como veis aquí, tenemos el texto del tótem, en el que se incluye un título que tenía que ser corto y sin de los paisajes sonoros, porque englobaba muy bien lo que queríamos contar. Queríamos hablar de piezas arqueológicas, no solo de piezas, sino también de esos paisajes, es decir, esos espacios y esos contextos de los que nos habló Antonio anteriormente, y no solo de piezas relacionadas con la música, sino también con el sonido. Por lo que nos pareció que Arqueología de los Paisajes Sonoros englobaba muy bien esta idea. También pensábamos que una vitrina dedicada al sonido y a la arqueología tenía que contar con sonido. Esto lo hicimos posible gracias a un código QR que colocamos en la vitrina, que enlaza con unos sonidos que también podéis escuchar desde la página web si os metéis, y son sonidos obtenidos gracias a la arqueología experimental de la reproducción de una flauta de istú y de una trompeta cerámica numantina. También otro hándicap era cómo organizamos el discurso para hablar de todas estas piezas y todos los temas que queremos hablar. Pues se nos ocurrió que, debido a que teníamos esta variedad de piezas y cronologías, lo mejor era hacerlo a través de las fuentes de estudio de la arqueología del sonido. Además, nos parecía algo muy interesante hacer porque muchas veces los visitantes del museo no conocen cómo la información que ven en las vitrinas llega hasta ahí. Y en este caso, pues nos parecía interesante contarlo aquí a través de las distintas fuentes de estudio, y así hemos creado 4 bloques que van vinculados a las piezas que tienen inmediatamente en la parte inferior. Una información que se completa con distintos elementos museográficos que veremos y una serie de cartelas en la parte inferior. Además, un tema muy concreto, nos interesaba contar con investigadores externos que nos ayudaran, y en este caso ha sido Raquel Jiménez Pasalodos, que nos ha prestado una ayuda que nos ha venido fenomenal. Entonces voy a gestionar un poco toda la información de esta vitrina siguiendo un poco el discurso de la misma, hablando de las fuentes vinculadas a las piezas con las que contamos. Bien, una de las primeras fuentes ha sido la arqueología experimental. En el caso de la arqueología del sonido, esta se ha centrado en la reproducción de piezas sonoras e instrumentos, completar información tanto sobre su fabricación como sobre su capacidad de articular sonidos, notas y melodías. Además, la creación de réplicas se ha utilizado también para la experimentación sonora en diversos espacios, con el objetivo, ay, se me fue
el PowerPoint, creo. ¿Verdad? No sé Sí, qué ha pues pasado. tratando de compartir pantalla. Es que estoy con compartir el PowerPoint, o sea, el archivo, no compartir pantalla, por eso no sé si ha dado algún error. Quizás se te ha cerrado. Aquí Sin... estaba. Sí, bueno, sigo, continúo un poco con la arqueología experimental. Lo que comentaba es que son importantes también esos espacios en los que se realiza esta arqueología experimental, ¿no? Una de las piezas que hemos vinculado a esta fuente es un fragmento de hebra madera, una reproducción en de una procedente del Pendo en Cantabria, de una cronología paleolítica. En este sentido, hemos incluido también este dibujo, a ver si puedo señalar, este dibujo que veis aquí, lo hemos incluido en la vitrina para que los visitantes puedan ver cómo funcionaría el sonido de esta pieza. Un sonido, además, va a variar según el tamaño que tenga la pieza y en función de la longitud de la cuerda, la intensidad del giro. Y lo que comentaba es que no va a sonar de la misma manera si este elemento lo tocamos en una cueva o si lo tocamos en un valle abierto, ¿no? Y además lo que queríamos expresar también en la vitrina es que no únicamente un instrumento se estudia a través de una única fuente, sino que todas estas se van complementando para completar esa información sobre la pieza. En este sentido, ha habido muchas comparaciones etnográficas en el caso de las bramaderas, por ejemplo, con las churingas rituales de sociedades preindustriales australianas o incluso con los llamados espantalobos de los pastores europeos. En los contextos paleolítico se han relacionado estas bramaderas con reclamos visuales o sonoros para la caza. Vinculado con la arqueología experimental, hemos incluido también este colgante pectoral procedente de Cerro Monovar y Quintanas de Gormaz en Soria, y su uso a través de la arqueología experimental y las distintas recreaciones históricas, pues se ha visto que no solamente es un importante elemento de adorno o de marcador social, sino que el sonido forma una parte importante de esta pieza, ¿no? Es lo que ocurre con otras, como por ejemplo, como esta de Caballito y Jinete de Lancia. Otra de las fuentes es la arqueometría, aquella que emplea métodos físico-químicos para los estudios arqueológicos y que en el caso de la arqueología del sonido se ha centrado en la investigación de las piezas a través de, por ejemplo, radiografiados de las, como ahora veremos, o incluso también con estudios acústicos, que se ocupan del estudio de las características físicas del sonido, como la altura, la intensidad, la duración o el timbre. En este sentido, era también muy gráfico para el visitante exponer esta pieza, este torques de oro, junto con un radiografiado del mismo, en el que se ha visto que en uno de sus remates cuenta con un elemento ovoidal esférico que al agitar la pieza genera el sonido. Esto fue una iniciativa en colaboración con el Instituto de Patrimonio Cultural en el que se radiografiaron varios torques del museo y se vieron que en tres de ellos, de esta tipología de remate en doble escocia, contaban con ese elemento sonoro. Además, en esto nos puede ayudar alguna iconografía, como por ejemplo la diadema de Moñes, en el que algunos autores en este jinete de aquí han querido ver que porta un torques, que bien podría ser este torques sonajero, y por lo tanto lo hace sonar levantando los brazos de esta manera. Entre la arqueología experimental y la arqueometría contamos con piezas como una de las numantinas cerámicas que conservamos en el museo. En esto no me voy a extender porque tenemos una monográfica esta tarde sobre este tema, pero nos parecía muy positivo incluir este gráfico en la vitrina porque ejemplificaba bien lo que es la arqueometría, ¿no? En el que se veía cómo gracias a ella se había dilucidado que gracias a la arqueología experimental también estos elementos generaban sonidos y notas musicales. Uno de los que tienen o el uso que tienen estas trompetas, pues también nos dan datos las fuentes escritas, que es otra de las fuentes que trabajamos en esta vitrina. En este caso, por ejemplo, Estrabón indica cómo los habitantes, en este caso de los pueblos prerromanos de la montaña, danzan al son de trompetas, pero también de flauta. Flautas como la que hemos localizado entre las piezas del yacimiento de Arcóbriga, que es una flauta inédita, que a la hora de compararlo con piezas similares hemos como en toda Europa había piezas muy similares, como la imagen que he puesto en la parte inferior, de una cronología medieval, por lo que estamos todavía estudiando esta pieza en concreto de Arcóbriga. Las fuentes también nos aportan información de piezas como
o sea, perdón, de datos como las danzas, y para ello tenemos piezas en nuestra exposición permanente, como por ejemplo esta placa de Necrópolis del Valle en Alpanseque, que se interpreta y se ve bien aquí en este dibujo como personas dadas del no bailando alrededor de un astro solar, ¿no? Algo parecido a lo que nos comenta también Estrabón. La organología es una de las fuentes más importantes del estudio de los instrumentos en el momento en el que contamos con esas piezas, ¿no? Es la fuente a través de la que estudiamos piezas como este silbato sobre falange de ciervo. Este tipo de piezas son las más antiguas que localizamos que generan sonido, puesto que contamos con piezas de este tipo ya desde el Paleolítico Medio en yacimientos franceses como la Taquina, en los que se realiza una única perforación en la primera o segunda falange de ciervo o reno, lo que impide que tenga un registro amplio de sonidos y cuya variación se obtiene únicamente por la modulación del intérprete. No obstante, estas piezas no son en sí un instrumento musical, sino que se interpretan más como un elemento de comunicación a modo de aviso o reno. Bueno, veo que aquí me falta una pieza que no se ve, pero bueno, lo que quería indicar es que como hemos estudiado este silbato prehistórico en los almacenes de prehistoria, hemos revisado también los nuestros y hemos visto que contamos con algunos silbatos. Aquí tenía uno que elaborado en hueso de ave, y este tipo de piezas, con que también contamos con ellos en el museo, pues bueno, que han sido estudiados desde la arqueología experimental, desde la etnografía, comparándolos con pitos cabreros, por ejemplo, las Armando Llanos en el yacimiento de La Hoya, pero también hay otros autores que lo interpretan como bocados de caballo, si bien es verdad que últimas investigaciones realizadas, por ejemplo, por Raquel Jiménez Pasalodos y Carlos García Benito, han visto que unos sí que funcionan como silbatos, pero que otros pueden realizar otras funciones, como por ejemplo elementos de herramientas para cestería o colgantes protectores, ¿no? Con la organología también podemos estudiar una de las piezas más antiguas que hemos expuesto en la vitrina cero, esta flauta inédita paleolítica elaborada en tibia de buitre, que tiene incluso líneas paralelas incisas en la misma cara de la perforación, y que son piezas que aparecen en Europa, en este contexto paleolítico, como por ejemplo lo son las flautas de Isturitz, de las que nos hablarán a lo largo de la mañana también, o incluso en yacimientos alemanes con una cronología de en torno a 38.000, 35.000 años, y que son piezas que no únicamente aparecen en el contexto paleolítico, sino que tenemos un conjunto, por ejemplo, en la Cova del Ore, en Alicante, de 26 flautas de cronología paleolítica, también muy relevantes. Estos instrumentos paleolíticos se van a dar con posibles composiciones musicales y acompañamientos de la danza, probablemente utilizados en contextos rituales festivos. Si bien es verdad que otra fuente de la que vamos a hablar, que es la iconografía, contamos con poca iconografía de un momento prehistórico, si alguna iconografía puede relacionarse con el sonido y la música en la prehistoria, es el antropomorfo de Trois Frères, que se ha interpretado como que pueda llevar una flauta o que pueda estar tocando una flauta o bien un arco musical. La iconografía también forma parte de las fuentes que citamos en la vitrina cero, y nos vino muy bien elegir este panel de la Roca dels Moros en Cogul. Si bien su iconografía es controvertida, una de las interpretaciones es que estén representando una danza, pues nos ayudaba muy bien a completar esos paisajes sonoros junto con las piezas que mostrábamos en la propia vitrina. Como iconografía también incluimos en la vitrina la segunda, el fragmento de trompeta celtibérica cerámica. Es una boca que tiene modelada un lobo con las fauces abiertas, y el uso de utilizar un animal con las fauces abiertas se ha utilizado también en otros instrumentos europeos como son los karnik, si bien aquí en la mayoría representan jabalíes, pero que además pone en vinculación estos dos instrumentos el hecho de que se utilizaran sobre todo para un sentido bélico, ¿no? También iconográficamente nos lo muestra aquí este escenario emitido por César para conmemorar la Guerra de las Galias, en las que aparecen dos karniks y que procede de nuestras colecciones numismáticas del Museo Arqueológico Nacional. Seguramente se utilicen estos animales con las fauces abiertas porque el sonido que emiten estos aerófonos pues son similares a los que emitirían estos animales, ¿no? Pero también porque simbólicamente estos animales significan algo para la cultura que los ha realizado
En relación con las trompetas numantinas, contamos con otra procedente del yacimiento de Numancia, en este caso en el Museo Numantino, que también representa a un lobo. Hay otras dos que ellas son más dudosas, que pueden representar a un lobo o bien a un caballo. Pero sí que es verdad que el lobo o los cánidos son animales que se representan en el ámbito tanto ibérico como hispanocelta en piezas, por ejemplo, las fíbulas, o incluso podemos considerar cánidos los animales zoomorfos representados de manera cenital, ¿no? En este tiene un importante valor funerario, apotopaico, incluso relacionado con ritos de iniciación, y en la parte, la zona hispanocelta puede estar relacionado también con alguna deidad en el ámbito religioso. Siguiendo y terminando con esta iconografía, hemos expuesto terracotas procedentes de la necrópolis de Puigdesmolins en Ibiza, de las que también nos hablarán al final de la jornada nuestras compañeras y Agnes seguramente, y la importancia de esto es que justamente en esta necrópolis muchas de estas terracotas que se producen en serie son concretamente de instrumentalistas femeninas, ¿no? Aquí hemos traído dos, una tocando el tambor de marco y otra el aulos. Una sorpresa, porque resulta que en esta vitrina cero, ¡ah! Lo podéis ver aquí porque, a ver si pasa la siguiente y podéis verlo. Pues aquí estaba el fragmento de aulos que no sé por qué no se ve. Esto es una parte, ya lo siento. Ah, aquí está. Vale, perfecto. Un fragmento de aulos que es muy importante porque esto es la parte buena que tiene, bueno, yo creo que todo es bueno, ¿no? El participar, el colaborar con investigadores de ámbitos específicos como es la arqueología del sur. Desde el Museo Arqueológico Nacional teníamos claro que era una pieza, un instrumento. Cuando se lo enseñamos a Raquel, pues Raquel pensó que podía ser un fragmento de aulos, cosa que le sorprendió mucho, pero además lo vio Stefan Hagel y sin duda y lo identificó como un fragmento de aulos. El aulos es un instrumento que solo conocíamos en la América por la iconografía, gracias a las cráteras griegas, luego también en distintas iconografías pintadas cerámicas, o bien, por ejemplo, está tan conocida en nuestro museo la Auletris de Osuna, en la cultura ibérica, pero no contábamos con partes de este instrumento. Pues aquí contamos con una de ellas, sería una de las partes de un aulos de tipología helenística. Aquí hemos puesto una de las imágenes con un aulos casi completo, ¿no? Que se ve un poco el parecido entre los fragmentos, y el de abajo procedente del Museo Egipcio de Berlín, cómo se ve que alguno de estas partes que se ensamblan y son de metal, que sería lo que ocurre aquí nuestro en la parte inferior. Y aquí os lo exponíamos ampliado porque tiene únicamente este fragmento 9 centímetros, pero que sin duda es una factura que merece la pena acercarse a la vitrina cero y verlo. Tiene una factura impecable de un artesano que seguramente se ha dedicado de manera profesional a elaborar este tipo de piezas, ha rebajado el hueso hasta en 3 ocasiones y lo ha puesto de una manera realmente impresionante. Otra de las fuentes de las que hablamos en la vitrina es la etnoarqueología, que permite realizar analogías entre determinados elementos y usos sonoros de a lo largo de la historia con elementos que queramos compararnos, sin que tener mucha cautela a la hora de hacer esto y contar con un rigor específico. Y aquí hemos colocado algunas de las piezas que el visitante verá claramente, identificará como un cencerro, unas valvas que se pueden frotar o entrechocar entre sí, y también este tipo de sonajas, esta en concreto de Almizaraque, de una cronología hacia el 2500 a.C., que son comunes en yacimientos de esta cronología, si bien estos gasterópodos parecen agujereados, a veces han identificado como colgantes, pero podrían haber formado parte de este tipo de sonajas que se utilizan en actos festivos. De la etnoarqueología también contamos con estas trompas sobre Charonia, que se han utilizado en nuestra península, tanto en el interior como en zonas costeras, para cuestiones como avisos de fiestas, como por ejemplo verdiales de Málaga que veis aquí. Luego ya se ha modificado un poco su uso integrándolos en danzas tradicionales, pero se han utilizado también, por ejemplo, para avisar de peligros como incendios o riadas, o incluso como un elemento de comunicación entre cuadrillas de cosechadores o cazadores.
La última fuente que hemos incluido ha sido el contexto arqueológico, en el que pues, es un elemento importante para dilucidar la cultura, la cronología e incluso los usos de algunos de los instrumentos que localizamos. Las piezas asociadas a esta fuente han sido un instrumento de percusión procedente de Mallorca, del ámbito postalayótico, y que se localiza este tipo de piezas en las tumbas de inhumación en cueva, y por lo tanto el lugar de localización lo vincula a que puede ser utilizado en el transcurso de este ritual funerario, ¿no? Lo mismo que ocurre con las distintas campanitas localizadas en Puig des Molins, que por su contexto arqueológico pueden identificar como elementos protectores del propio difunto. Campanitas de bronce que, no obstante, se han utilizado a lo largo de la historia y que romano aparecen también en un ámbito peninsular, tanto en la cultura hispano-celta como en la ibérica. Y agotando ya mis 20 minutos, os doy las gracias por vuestra atención.